carne. Baby. But you have to be careful. Tienes que tener cuidado. Because en cuatro esquinas que hay aquí, incluyendo ese altar, it's angel. It's around you. He look at you. Y te están dando aleluya sola, sola, sola. Y mira, I feel it. Y nadie me. No, nadie. Look at the end. Chequeate el final para que tú veas que lo que tú sembraste es lo que vas a cosechar. ¿Qué le trajiste a Jehová? Carne. Aleluya, le trajiste, aleluya, los fríos, platos fríos, platos tibios. That's what you see. That's what you get. Aleluya. Oh, gloria a Dios. De la manera que tú buscas, lo buscas en Far Rockaway, lo va a ver en Far Rockaway. Pero si lo buscas de cerca, te vas a parecer más a él. Y la gente, oh, gloria a Dios, y el diablo va a decir, no se metan con esta, no se metan con este. Ten cuidado con él. Ten cuidado, es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. Hey, watch it, watch it, watch it. Aquí por gente que tiene hijo esta casa. Se puede contar con las cinco manos y sobra. Pero aquí, aquí hay hijo. ¿Sabes por qué aquí hay hijo? Porque Dios lo visita en su casa. Porque aquí hay gente que no se han contaminado. Y no vinieron a hacer estorbo y no a hacer bendición en esta casa. Y tienen temor. La Biblia dice que la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Y cuando hay temor, tú caminas con temor. You think tú puedes venir a hacerlo. Ah, gente, no quiere watch me. Oye, yeah. Come on. Oye, estaba en casa hoy con el Espíritu Santo. Meni, yo sentía, hermano, alguien aquí de aquí. Gloria a Dios, se estaba revolcando con el diablo. En afín, oh yes. Yo tenía así una luz, una cosa, y comencé, oh gloria a Dios. Tú sabes, porque los hombres de Dios, porque aquí hay fuego en el altar, aunque tú no lo creas, aquí hay fuego. Y Dios vela esta casa. Mira hasta donde nosotros venimos de un playman, de un parque. Oh, gloria a Dios. Comenzamos en la sala de casa. Oh, gloria a Dios. Y Dios nos ha ido llevando a otro nivel. Y mira dónde estamos. Y de aquí sabrá Dios dónde vamos. Vamos para las naciones. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y allá en la República Dominicana se está colando algo grande para esta casa. Pero siempre piensa que el ojo de Jehová is watching you. Aleluya. Que cuando tú eres fiel a él, él dice que a los fieles. Yes. Que a los fieles él le va a dar en abundancia. Eso está en la Biblia. So ya es bueno ya esta noche. Que hay gente que tienen que decir, cuídenme. Bueno, mire eso, mi esposo no está aquí. Imagínese usted que yo iba con Santo Domingo. Gloria a Dios. Y mire qué hace Dios. Primero trae el pastor del surprise, no sabía nada. Eso fue este domingo, aleluya. Lo consuela. Yo vi que lo estaban ministrando, porque yo veía los cultos desde Santo Domingo, allá en la monte. Nosotros estábamos, yo estaba viendo los cultos, él hoy me gozaba también. Santo Jesús. Todo, eso era tecnología, eso es de Dios. Gloria a Dios. Y yo vi que el pastor de él estaba ministrando. Está volando, ¿sí o no? A su nombre. So, y para que usted vea cómo Dios se encarga de esta casa. Ve, él no está, pero mírame yo aquí. Y yo no estaba, ya estaba. Pero tengo estos vientos, ya termino, porque ahí no me quedé. Tengo estos vientos. Tengo estos vientos, ya me tengo que ir. Me están azotando. Me están azotando. Dame presión. Me están azotando, pero tengo una palabra de Dios. Yo oigo la voz de Dios, pero los vientos están aquí enfrente. Yo oigo la voz de Dios de lejos, pero los vientos están enfrente de mí. Están toqueándome. Oh, gloria a Dios, aquí tengo, aleluya, a mi sobrino con una situación, este viento. Aleluya. Oh, gloria a Dios, me está, aleluya, turbando, me está tratando. Aleluya. Pero cada vez que me estoy, aleluya, que me está dando, porque tú sientes los azotes de los vientos. Decirte que no siento, yo estoy sintiendo, pero el Espíritu Santo, aleluya,
Aleluya. Gloria al Santo de Israel. El Espíritu Santo, ven, pasa por aquí. Ponte. El Espíritu Santo te pone una cobertura. Aleluya. Entonces, esa cobertura que me está poniendo, aleluya, me está dando fuerza. Y me está diciendo, entra por ahí. Aleluya, yo, aleluya, y me va, y me están topiendo, gloria a Dios. Pero la fuerza de Jehová me está sosteniendo para que yo no vaya para atrás. Oh, gloria a Dios, los vientos me están, aleluya, tirando y me están dando. Oh, gloria a Dios. Y aquí tengo a mi sobrino en mi casa, que es otro viento. Aleluya. Un niño inexperto, un niño, aleluya, que no conoce a Dios. Pero Dios dice, te lo puso en la mano. Pero es un viento fuerte. Y comienzo, gloria a Dios. Pero primero, aleluya, tengo que ver, ponte ahí atrás de David. Póngase atrás del joven. Tengo que pelear con este. Alaba. Usted no sabe ese viento lo que me hizo. Wow. Esos demonios, eran demonios en viento y tormenta. Y yo comenzaba de luz y le decía, Señor, oh, mi alma te alaba, Padre. Dios mío, Señor, toma estos vientos que me están azotando. Estos vientos, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Veo ahora mismo este viento, aleluya, que estoy orando desde que nació. Este viento me está soplando, no desde ahora, no de hace una semana que llegó. Estos vientos desde el vientre, yo esperé por estos vientos, por este viento. Desde que entró, aleluya, este venía a mi estómago. Ha sido una lucha, ha sido una pelea. Los vientos me han querido matar, los vientos me han querido robar, pero tengo que pelear, pero tengo a Jehová. Alaba. ¿Cuántos de ustedes no tienen esos hijos que se convierten en tormenta? Lo trajiste a la iglesia, lo pariste en el altar, pero se convirtieron en tormenta para tu vida. Aleluya, ya está sudando. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mientras están chiquitos puedes adorar a Dios, pero van creciendo y así comienzan los vientos a coger fuerza. Ya no es una tormenta tropical, ahora ya, aleluya, se convierten, aleluya, en huracán, aleluya, de 10 y de 100, aleluya. Oh, gloria a Dios, tienen, aleluya, categoría, ya no sé, 5. Oh, gloria a Dios, porque entre más años van pasando, así tiene 16, 17, ahí está, ahí está. Ya hay categoría 16, ya la categoría, ya no es 5, de 5 años, que le daba una pela y lo sentaba y le daba la ley. No, ahora es categoría 16, tienen que confrontarte a ellos. Lo trae a la iglesia, wow, para que se calmen, las categorías vayan bajando, wow. Y en veces salen, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, con categoría 20. Y ahora, ay, santo, yo siento a Dios, aleluya. Estos son, tú puedes lidiar con tu marido y puedes lidiar con cualquier otro viento, pero cuando son los vientos de los hijos, tienen una categoría diabólica que se vuelven tan fuertes porque están como si están creciendo dentro del mal, y dentro del mal la categoría se pone más fuerte. Ay, amén. Por eso tú no puedes, aleluya, estar en la carne. Oh, gloria a Dios, tú tienes que estar en el espíritu y entrar al reino espiritual de las tinieblas y comenzar a pelear, porque esos son los vientos que activan tus hijos. My God. Padre, no hay amén, voy para Cuba. Gloria a Dios. Pero aquí estamos, aleluya, tengo el Espíritu Santo, oh, gloria a Dios, tengo, yo sé, aleluya, que me están, porque si no lo tuviera él, hermano, yo me había caído hace años a su nombre, no con una categoría, oh, gloria a Dios, con una brisita, como algunos de ustedes que están así por ahí, aleluya, oh, gloria a Dios, porque no han sabido pelear sus huracanes, no han sabido pelear los tsunamis que habían llegado a su vida, no han sabido pelear, aleluya, con los terremotos, oh, gloria a Dios, con los demonios que dicen que están, hacen día y no me van a sacar.
Vienen a la iglesia en Crisma 20 años. Yo no estoy hablando con los nuevos, estoy hablando con gente vieja. Ni años en la iglesia. Pero no saben pelear. ¿Cómo usted cree si usted no sabe pelear que yo me la voy a poder llevar a una nación donde allí son muertos? Imagínese usted que en Haití el diablo pare los demonios en Haití y lo manda a estudiar a Nueva York a graduarse. Esto es más de lo que usted se cree. Yo estoy hablando en el espíritu. Ahora que alguien me puede entender aquí. Si no, yo cierro esto, aleluya. Y si alguien se enoja, tenga cuidado, que puede ser el demonio que está al lado de usted, lo está ahí como manipulando. Que yo le estoy abriendo los ojos a usted, que si de esta noche usted lo deja y suelta la mamila y el ropa, porque el diablo que te ha puesto, que te ha metido dentro de una cuna y te ha dado un bibí y te está meciendo la cuna, y por eso es que tú quisieras venir al culto, que tú no puedes, porque ahí es, ay, I feel good, hello. Con tu familia, allá están los gigantes, porque mientras tú te descuidas, tu familia, el diablo las tienes ahí. Ahí, ahí, con tsunami, con huracán. Y tú ahí, Santa María, madre de Dios, no con Santa María. Santa María son los 5 segundos que tú le das y parece que tus rodillas tienen esprines. Gloria a Dios, aleluya. No, 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 no es aquí, esa gente de aquí, aleluya, oh, gloria a Dios. Es peleando. Es que cuando tú vengas aquí, oh, gloria a Dios, los lunes, guerra espiritual, tú vengas allá, los miércoles, los jueves. Pero yo, aleluya, hay guerra espiritual. Los días de hay guerra, 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 porque entre más guerra, aleluya, yo voy trayendo los vientos, los hundimientos para tierra. Vaya, aleluya, y se van debilitando. Porque